Amén. Hay Padre y Espíritu Santo aquí. Soy. Si no me da la parte, me quedo sentado, tranquilito ahí. Mi alma te alaba, bendito sea tu nombre. Gloria a Dios. Le di a mi esposa si quería venir, me dejé cansada y se quedó allí con la nena. Pero para adelante. Hacía tiempo algo que no te veía, hace unos cuantos años. No sé cuánto tiempo, como en el 2006 o 2007, no me acuerdo, pero hacía tiempo. Bendito sea tu nombre, Jehová. El que no me conoce, ¿verdad? Este es el hermano mío que está aquí, Orlando Colón. Es mi hermano, el que no sabe, ¿verdad? De Puerto Rico. Bendito sea tu nombre. Bueno, yo soy un poquito tímido, porque antes cuando me dan las partes una escogida, pero que yo me fui acostumbrando poco a poco. Bendito sea tu nombre. Santo, gloria a Dios. Bendito sea tu nombre. Vamos a alabar a Dios, hermano. Soy. Gloria. Bendito sea tu nombre. Alabado, gracias Señor. Damos gracias, Dios mío, Señor. Usa tu siervo, Dios mío, en esta noche. Oh, gloria. Hace tiempito tuve una iglesia, ¿verdad? Bendito, esto no es mío, perdona. Tengo ahora siervo. Tuve una iglesia, había como 200 o 300 personas. Le di una parte a un hermano que estaba ahí. Y el hermano le entregaron el evangelista, empezaron a dar parte, y entregaron el evangelista como a la. ¡Wow! Todavía a las 10 de la noche el varón estaba cogiendo la parte. Después le avisaron, varón, ya es hora. Después, creo que como a las 11 y media, casi a las 12, empezó a predicar el predicador. ¡Santo! ¡Bendito sea tu nombre! ¡Gloria a Dios! Bueno, lo voy a presentar por aquí al evangelista Adiel López. Por aquí está haciendo. Poderoso el Rey, a su gloria, y la iglesia en victoria. Dale un aplauso al Dios del cielo que está en esta noche. Gloria a Dios, puede tomar asiento. Gloria a Dios, me he gozado de manera especial en este día. Amén. Allá me gozo de manera especial y poderosa. Dios bendiga a tu hermano Manuel. Amén. Gloria a Dios, Señor, que nos ha ayudado por acá, nos ha trabajado, amén, la misma. Gloria a Dios en esta área de Conérico. Gloria a Dios y a nuestro hermano Orlando Colón, que nos ha ayudado, nos ha recibido bien en su casa, junto con mi familia. Amén, para los que no conocen, mi esposa Francesca, amén, la pedí que le levante la mano. Amén, a nuestra niña Camila Alexandra, amén, y a la hermana Maché. Gloria a Dios, nuestro hermano Orlando, la hermana Eni, amén, a su esposa. Nos han tenido bien en su casa y nos han tratado de maravilla. Creo que ya con dos o tres libros de la que mi hijo llegó del aeropuerto, que ya Dios me lo trajo. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Jesús. Lo estoy grabando. Amén. Por ahí que está también, que nos está acompañando. Amén, que es la hija de nuestra hermana Eni. Amén, que gozamos de manera especial. Anoche Dios hizo grandes cosas. Gloria a Dios, nuestro hermano Joel Fuente, que compartimos en su casa, estuvimos con él. Amén, también en esta cruzada. Y tuvimos casi hasta las 3 de la mañana nosotros hablando en su casa, mi hermano. Un peligro. Gloria a Dios. Y esos cafés, mi hermano. Y esos bizcochos, alábalo. ¡Gloria! Esos planes. Alábalo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Me diga el pastor, amén, en esta noche. Por eso quiero que se ponga de pie junto conmigo. Hay una palabra poderosa para esta noche. ¿Cuántos se gozaron anoche? ¿Cuántos se acuerdan del tema de anoche? ¡Amén! Pues dígamelo.
Gloria a Dios, qué bueno, qué bueno. Gloria, vaya conmigo el libro de Habacuc. Gloria a Dios. Hermana Yarisa, amén. Gloria a Dios. Vaya conmigo el libro de Habacuc. Gloria a Dios, santo es Jehová. Vive el Señor, gloria a Dios. Palabra poderosa. Amén. Gloria a Dios, Espíritu Santo, gracias Señor. Hebreo, Habacuc. Amén. Búsquelo con calma, tranquilo. Que yo no tengo prisa, esto hasta que raya el alma. Después de ¡a su nombre! No, antes gloria de Zacarías. A Dios, antes de Sofonías. Es uno de los profetas. Gloria a Dios, y después de Gabón. Se quedó en el mismo lugar, en la realidad. Busquen a los profetas menores, Isaías, Ezequiel, profetas menores, Jonás, Nahum, amén, gloria a Dios, Zacarías, gloria a Dios, Habacuc, Sofonías, poquito antes gloria de Mateo. A Dios, Ageo, amén. Amén. Lee la palabra que comenzando, amén, el capítulo 2, versículo 2, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declara en tablas para que corra el que leyere en ella. Dice así: aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin. No mentirá, escúchelo bien. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda, míralo bien, sin duda vendrá y no tardará. Y esta es la parte que me gusta. He aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Qué poco le gusta escuchar eso? Hay mucha gente que no le gusta escuchar eso. Mi alma alaba a Jesús. Hay gente que le gusta que le diga: por la cuenta de banco vivirá. Agárrese de la mano junto con su hermano. Gloria a Dios. Vamos a clamar en esta noche. Yo entiendo que aquí, si usted ha venido a mente de quizás lejos a ver al evangelista Díaz López, le voy a decir algo, saldrá como llegó. Pero si ha venido en esta noche a escuchar palabra de Dios, óyeme, no va a salir como entró. Si llegó enfermo, sale sano. Si llegó atado, sale libre. Si llegó sin Cristo, sale con él dentro del corazón. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Agárrese la mano junto con su hermano. Vamos a clamar en esta noche. ¡Sí, Señor! A ver. Yo quiero que usted me ayude a clamar en esta noche. La cuenta de tres. Uno. Dos, oh gloria a Dios, tres, ahí vamos. Aleluya. Dice Padre en esta noche, ahí viene que resucitan a Cristo. Dios mío, derrama tu Espíritu Santo. Derrama el poder, Dios mío. Ahora Dios mío, en el nombre de Jesús. Dios mío, con gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Con mucho de pueblo venimos delante de ti, Dios. Ahora resta a los padres. Vete a guardia del cielo que te va. Y a ti no se va a derrama. Ahora Dios mío, en nombre de Jesús, Espíritu Santo, sana a los enfermos. Ahora estamos fuera del cáncer. Ahora estamos fuera de la hepatitis. Ahora estamos fuera del SIDA. Ahora estamos fuera de los problemas de los riñones, de las articulaciones, de la opresión, sea cual sea. En el nombre de Jesús, de los cuerpos, echamos fuera en el nombre de Jesús. Porque de tu palabra. Ahora Dios mío, Señor, restaura las almas, atamos todo principado, toda potestad de los aires, en este momento, en este instante, que reventarás en el nombre de Jesús. Ahora toda potestad, todo gobernador de las tinieblas, que comente cualquier demonio, ahora en el nombre de Jesús, que atamos y te reprendemos en esta hora. Por el poder de tu palabra, Dios del cielo, Señor. Abre mi vida para hablarle a tu pueblo, Dios del cielo, Señor. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Levanta la mano, deja al Señor. Amén. ¡Gloria a Dios! ¡Hey! ¡Aleluya! Puede tomar asiento. Reciba saludos de mi pastor, Pastor.
pastor Javier López y la pastora Wanda Cruz, en la Iglesia de Cristo que le dio ubicada la central de Canoma, la que para recibir un saludo de su parte. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dígale al pueblo que está a su lado. Abrazado a la fe. Abrazado a la fe. Déjame guardarle esto. Aguántame aquí. ¡Oh! Por favor, perdóname. Estoy pegado. Antes hablaban de David. De las cualidades que tenía David. Las siete cualidades de la perfección. Gloria a Dios. Yo quiero sembrar una palabra a usted en esta noche. Para que usted sea identificado en esta noche. Pero escúchelo bien. Anoche hablábamos de las cualidades de David. Porque hablábamos del tema. Se busca un hombre. Y cuando hablo se busca un hombre, hablo también de una mujer. ¿Por qué? En esta noche abrazamos la fe. El Espíritu Santo me llevó hacia el libro de Habacuc. Un libro que a mí me encanta predicar de él. A mí me fascina predicar de este libro. Porque me impactó de gran manera. Hay muchos que le encanta. Gloria a Dios de predicar quizás de Jonás y de otras cosas. A mí me encanta llegar a los profetas, porque los profetas a veces llegaron al momento donde tenían una contienda con Dios, tenían una queja delante de Dios, y Dios les hablaba directamente. ¿Sabe qué? Yo te voy a decir algo. Si hay una queja en esta noche de Dios, de ti hacia Dios, yo te voy a decir algo en esta noche. Oh, Dios te va a hablar a tu vida en esta noche. ¡Hey! ¡Aleluya! Porque cada uno de nosotros debemos tener una relación con Dios. Amén. El que no tiene una relación con Dios está muerto. Amén. Lo están bailando, como dicen en Puerto Rico, ya están en la ERE. Gloria a Dios. A punto de ser el marchamado. Alaba. Oh. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque el que no tiene una relación con Dios no conoce a Dios. Amén. No sabe quién es Dios. Amén. Ahora, ¿cómo tú te vas a casar con un novio que tú no conoces? ¡Hey, santo! Te puedes tomar una sorpresa en el matrimonio. Y para que no te dé sorpresa, Dios quiere que tú lo conozcas. Para que sepas lo que te vas a llevar. ¡Soy! ¡Mi alma adora a Jesús! Y Habacuc tenía una queja delante de Dios. Habacuc tenía una queja bien grande. Oh, mi alma adora. Como quizás la queja que tú tienes hoy. Habacuc se quejaba de la injusticia. Santo, alaba, profeta, aleluya. Santo, Dios es bueno, Dios es bueno. Habacuc se quejaba de por qué Dios no lo escuchaba. Y por qué la santidad era una penada. Oh, gloria al nombre del Señor. Habacuc se quejaba de que Dios no estaba atendiendo a todo ello. Hay espacio ahí, ¡aleluya! Está muy cargado. Quizá la queja tuya es por qué mis hijos no han llegado a los caminos del Señor. Ay, mi alma adora a Jesús. ¿Por qué no he resolvido mi problema en el matrimonio? ¿Por qué estoy pasando necesidad? ¿Por qué estoy pasando por un momento difícil? ¿Por qué no estoy pasando por un momento duro cuando tú me amaste? Cuando tú me escogiste, cuando tú me señalaste, cuando tú me dijiste que se buscaba un hombre con las cualidades, yo tengo las cualidades. Ahora, Señor, ¿por qué me siento abandonado? Ahora, Señor, ¿por qué me siento abandonado? Ahora, Señor, ¿por qué no te escucho? ¿Sabes qué? ¡Oh, Dios quiere una palabra para ti! ¡Santo! ¡Dios te dice! El mundo por su fe vivir. ¡Eh! ¡Aleluya! ¿Sabes? A mucha gente, gloria a Dios, cuando le hablan de fe, ellos no entienden. Lo vuelven a repetir, ¿se quedó? Yo escuché dos o tres grillos en Puerto Rico. ¡Santo! Con un silencio. Puerto Rico, cuando tú llamas, lo que no escuchas son los coquillos grillos. Pero aquí no se ve un grillo ni grillo. Pero te voy a decir algo. Hay mucha gente que habla de fe, pero no sabe lo que es fe. Hay mucha gente que le habla de fe y ellos parecen que entienden, pero ellos no entienden. Lo que verdaderamente es la fe. ¿Sabe por qué Habacuc se quejaba? Habacuc se quejaba porque Dios no lo escuchaba. ¿Y por qué?
identificaba a su pueblo con los caldeos, con el pueblo babilónico. Abacuc no entendía el por qué Dios permitía todo eso, por qué Dios hablaba todo eso. Y Dios le dijo: tranquilo, que aunque la visión tardará, aún espéralo porque llegará. Tranquilo, espéralo. El Mesías vendrá, pero justo por su fe. Mi alma adora a Jesús. Aleluya. Porque yo tengo que decir algo. Tú sabes que Dios le dijo a Habacuc: muchacho, date tranquilo. Esa gente, el justo, va a ser oprimido por el mal hasta que yo venga, hasta que venga Jesucristo. Yo voy a tener que volver a repetir. ¿Sabe por qué, pastor? Porque hay mucha gente, gloria a Dios, gracias, hay mucha gente que está esperando que Dios los ayude, que Dios los resuelva, que Dios trabaje con ellos, pero cada día se ve de mal en peor. ¿Sabe qué? Yo te voy a decir algo: tienes que seguir viviendo con fe hasta que Cristo venga, hasta que venga a buscarte en la nube. Tienes que dar fe. Gloria a Dios. Fue para recibir. Y si no recibe, sigo confiando. Amén. Ahora, ¿por qué yo les quiero hablar de abrazando la fe? Porque no es un mismo tú andar con ella que estar abrazado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tengo que volver a repetir. Gloria a Dios. Aleluya. Escúchalo bien. No es lo mismo tú andar con la fe que estar abrazado a ella. Sí. No es lo mismo que tener un amigo que está casado con tu amigo. ¡Santo! Pero le estoy hablando. No es lo mismo tú tener una amistad que tener un compromiso. ¡Hey! ¿Y sabes por qué Dios le hablaba esta palabra a Bacú? El nombre de Bacú significa abrazo. Dios le estaba queriendo decir a Habacuc, como quien dice: oye, muchacho, te estoy pasando por el proceso, te estoy pasando por el momento difícil, para que tú aprendas a saber quién tú eres. Tú eres de los que abraza la fe, no de los que abraza la fecha. Tú eres de los que bendito sea tu nombre. Y hay gente que anda con la fe, pero no están abrazados a la fe. Mi alma te adora, Padre. Y tú sabes lo que Dios te dice en esta noche. Vas a seguir viendo al justo cayendo en manos de necio, de limpio. Vas a ver al justo siendo oprimido por el malo. Lo vas a seguir viendo. ¿Sabes hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. ¡Aleluya! Vas a seguir viendo masacres. Vas a seguir viendo cómo tu familia es oprimida. Vas a seguir viendo cómo te oprimen, cómo te persigan. Si crees que mudándote de iglesia y yéndote para otra, óyeme, allá vas a pasar lo mejor. Te voy a dar una noticia. Allá te va a ir quizás peor. El alma adora al cordero. Dios nos enseña a nosotros que no son las organizaciones. Dios nos enseña a nosotros que no son las congregaciones. Dios nos enseña a nosotros que el problema somos nosotros mismos. Dios mío, de gloria. Y por eso Dios confrontó a Habacuc y le dijo: no, pero espérate, escribe la visión que estamos. Santo, break it down, break it down. ¿Sabes por qué le dijo eso? Porque en el tiempo de antes había tiendas. Había tiendas. Y en esas tiendas había un pasillo. Y cuando había una noticia importante, la escribían en tablas y la ponían en las afueras de las tiendas. Para que, gloria a ser el Señor, que pasara por ese pasillo, viera la noticia en las tablas, óyeme, y corriera a llevarlo por obra, a hacerlo. Y Dios le estaba diciendo: óyeme, Habacuc, no tan solamente esta revelación se quedará contigo, sino que yo quiero que aquel que lea esta epístola, que aquel que sepa de ti, de tu que hacia mí, también sepa que yo les hablo y les digo que mi visión no tardará. ¡Óyeme! ¡Mi visión llegará! ¡Que la pondré por obra! ¡Óyeme! ¡Pero que el justo por su madre irá! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿Sabes lo que fue? ¡Gracias, Jesús!
poderoso. Gloria a Dios, aleluya. Amén, gloria a Jesús. Amén. Aleluya. Santo. Gloria a Dios, aleluya. Que llegue la guerrita y atrapa a toda tu familia dentro de la casa orando. Y cuando los atrape, le diga al esposo: niega a tu Dios o mata a tu familia. Hey. Silencio, se volvieron a escuchar los gritos. ¿Sabes por qué? Porque nosotros nos quejamos por lo que estamos sufriendo, pero realmente llevamos un evangelio cómodo y sencillo. Cuando hay la misma gente que está en la fría, oye, jugándose la fría, en la comunista china, jugándose la fría, solamente van su fe al evangelio, porque están que abrazados a la fe. Aquellos que están abrazados a la fe, permanecen para siempre. ¡Oh, oh, oh! ¡Pero que la verdad con ella! Cuando son abiertos, cuando vengan los ríos, su casa. Grande, poderoso Señor. Gloria a Jesús, aleluya. Sí, sí, sí. Que vengan a matar a sus hijos. Venga la basura, la basura. Que a sus hijos, a su esposa, que la cargue. Y aún así, no niega a Jesús. ¡Sabe! Gloria a Dios, aleluya. Hay gente que le pisan una onda y rápido se quieren ir para el mundo. No lo que hacer con el Señor. Gloria a Dios, gloria al Señor. Hay gente de la mano que acá la mano de mi madre y rápido me quieren para el mundo porque ya tengo, óyeme, la cadena guardada. Ya tengo todo guardado en la cabeza para el momento cuando me la haga. Óyeme, rápido voy para el mundo. ¿Sabe qué Dios te dice en esta noche? El justo por la fe. Poderoso Dios. Fortaleza. Soy. No es lo mismo una pared que una fortaleza. Santo. No es poderoso lo mismo Rey. Una columna con una pared. Y armadura cordero. Una pared sin columna no permanece firme. Amén, amén. Y una columna sin varilla tampoco permanece firme. Amén. Oye, ¿me sabes qué? Hoy yo te voy a enseñar en esta noche para que aprendas a tener dentro de ti las varillas del Espíritu que están bien cimentadas. Oye, el cuerpo de Cristo. Para que cuando sobra viento, cuando sacude el trabajo, amar a Dios, te mantenga firme. Tienes que tener un buen momento. Tienes que tener. Gloria sea al Señor, aleluya. Sí, Señor. Quejas delante de Dios. Quejas. Muchas quejas delante de Dios. Pero Dios te está enseñando algo. Que no es momento de detenerte. Santo. Es momento de abrazarte. Soy. No es momento de quitarte. Es momento de abrazarte. Dile Dios. Cuando a mi papá le mataron a su hijo, que apenas tenía 24 años, la edad que tengo yo, que era mi hermano mayor, en la central, en el mismo barrio donde él pastoreaba, donde pastoreaba. A él le hicieron la pregunta muchas veces si iba a seguir pastoreando, si iba a seguir ministrando. ¿Sabes qué? El hombre de Dios, no sé. Dice el apóstol Pablo: si retrocediera, no agradará mi alma. Sábado, los otros no me entendieron. Oh, Espíritu Santo, grande, fuerte. Un hombre de Dios siempre va al frente, no importa lo que sucede en su vida, en su casa, en su familia, en su ministerio. Ellos saben algo: que aunque me mataron, no confiaré. ¡Soy! ¡Alma adora al Cordero! ¡Aleluya! Entender eso delante de Dios. Aleluya. Señor, ¿por qué tiene que suceder tanta injusticia en el mundo? ¿Por qué yo tuve que perder mi matrimonio? ¿Por qué yo tuve que perder, óyeme, mi casa? ¿Por qué yo tuve que perder a mí tantas cosas en mi vida? Yo no entiendo por qué tengo que pasar por este problema. Yo no entiendo por qué tengo que pasar por esta tribulación. Yo no entiendo, no comprendo por qué yo tengo que ver tanta injusticia.
te sirvo. Yo me oye, me yo te agrado, yo vivo en santidad. Óyeme, yo te busco, yo oro, yo ayuno. ¿Por qué tengo que vivir por esto? ¿Por qué tengo que pasar por esto? Muchas preguntas delante de Dios. Y tan solamente Dios te dice, muchacho, óyeme, te faltan muchas más. Hay muchos años por qué vivir. Pero algo sí te digo, no es para toda la vida. No es para ¡eso es! ¡Gloria a Dios! ¿Por qué? Gracias, papá. Mi alma te adora, papá. Eres bueno, Señor. Para siempre es tu misericordia. Toda la gloria y la honra. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que pasar? Esa era la pregunta que yo me hacía. ¿Por qué mi hermano tuvo que morir en la calle? ¿Por qué le tuvieron que dar 15 tiros en el rostro? ¿Por qué tuvo que morir de esa manera? ¿Por qué tuvo que esto sucederle a unos pastores? Poderoso mi Dios. ¿Por qué? Yo apenas tenía 14 o 15 años y apenas estaba empezando a conocer a mi hermano. Aleluya. Cuando empezaba a disfrutarlo, me lo dije. Yo dije, ¿por qué? ¿Por qué esto tiene que suceder? ¿Por qué tiene que pasar? ¿Sabe qué? Hay veces que nosotros tenemos espinitas en nuestro caminar que no nos damos cuenta y Dios las tiene que quitar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Hay veces que nosotros tenemos espinas y no nos damos cuenta. Cuando vamos mucho tiempo caminando, es que nos damos cuenta que está eso espetado ahí. Y Dios no te quiere caminando con espinas. Dios quiere que tú camines cómodo. Y hay espinas que a veces nos duelen cuando nos las sacan. Pero Dios te dice, es necesaria que te las saquen. ¿Sabes para qué? Para que puedas caminar bien. Para que puedas caminar cómodo. Para que puedas entregarlo a Dios. Dios te saca la espina. Quizás fue tu hijo, quizás fue tu casa, pero Dios te lo quitó porque no podía seguir trabajando con ellos. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Habacuc no comprendía por qué Dios permitía que el caldeo lo oprimiera. Mucha gente no comprende por qué es que Dios, Satanás está ahí. Dios. Una vez yo le hice esa pregunta a mi papá. Mi papá me dijo, ¿tú no sabías que es algo? Me dijo, que Satanás es la cuña. ¿Tú sabes la cuña que usan para levantar la puerta para que la puedas encajar en el córner? Ese es Satanás. Mi papá es carpintero. Mi papá es carpintero. La cuña que tú pones en el lado de acá para levantar la puerta, para que cayera en el golpe, gloria sea el nombre del Señor, eso es Satanás. Satanás va a ser tu ayuda para que puedas encajar y ser de buen servicio para la obra. ¡Oh! No entendieron, apúntalo si quieres. ¡Satanás es tu cuña! ¡Gloria a Dios! ¿Por qué te tienta? ¿Por qué te persigue? ¿Por qué te tanto te señala? Porque va a ser tu prueba, va a ser tu prueba, va a ser tu prueba. Será tu examen hasta que Cristo venga. ¡Santo! Ese es Satanás. Satanás es simplemente un siervo de Dios. ¿Ya? ¡Santo! ¡Vamos, Hernando! ¿Por qué es un siervo de Dios? ¿Por qué? Escúchalo bien. Se lo voy a explicar. Aleluya. Escúchalo bien. No es que sea un siervo íntegro, pero es que tiene que obedecer a todos. ¡Soy! ¡Mi alma alaba a Jehová! Si Dios le dice no, es no. ¡Soy! Si Dios le dice sí, es sí. ¡Es sí! ¡Es esto! ¡Tiene que acoger a la ley de Jehová! ¡Se quiere lo que Dios hace! ¡Dice! ¡De usted la victoria! ¡De usted la victoria! ¡De usted la victoria! Te dije a tu mamá, es permitido por Dios, se lo dije, el diablo es permitido por Dios. Dios mío, ¿cómo es que Dios permite?
cada vez que yo trato de levantar un infierno, se me levanta el infierno en ti. ¿Por qué esto tiene que suceder? No me imagino las preguntas que se hacía David en la cueva de Adulán. Pero sin Adulán, no hay gloria. ¡Soy! ¡Aleluya! ¡Sin Adulán! ¡No hay gloria! ¡Aleluya! ¿Sabes qué? Mira lo que te voy a decir en esta noche. Jacob Dios le habló. Le digo, muchacho, estate tranquilo. Estate tranquila. Tienes que aprender a vivir con fe. Yo le preguntaba a mi esposa. Yo le decía, ¿cómo en un ministerio, cómo una persona se puede provocar dos milagros? Y ella me dijo, regando con la gente, me dijo, creyendo un poco más. ¡Ay! ¡Alaba! ¡Ay! ¡Ay! ¡Aleluya! ¡Eso es! Eso es fácil y simple, se lo dicen, pero eso trae algo que abarca demasiado. Porque hay gente que cree más, pero realmente no cree más. Porque están probando a Dios y nadie puede hacer eso. Pero Dios te dice en esta noche, cree ciegamente, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Toda la gloria a Dios. Óyeme. Santo. Ya Jacob entendió, lo comprendió. Jacob dijo, ah, ahora yo entiendo. Ahora yo entiendo. Aleluya. Y yo quiero que eso tú lo digas hoy. Ahora yo entiendo. Amén. Ahora yo comprendo. He podido comprender que aunque la higuera no florezca, aunque la vida no haya florecido, aunque falte el producto de mí, Dios le ha hablado de su mantenimiento. ¡Ah, gloria a Dios! Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque me quiten mi carro, aunque me vean en la calle, aunque me vean sin nada, aunque vean mis hijos en el punto, aunque mi matrimonio está a punto del colapso, yo seguiré confiando, yo seguiré creyendo. Óyeme, atado un palo en lo que era. Óyeme, un policampo atado en lo que era. Ahí amarrado. Óyeme, le dijo. Óyeme, el rey le dijo. Óyeme, niega a tu Dios. Hoy dale culto al César. Óyeme, y él dijo, ¿cómo? Yo voy a negar a mi Dios cuando es lo que me ha hecho bien. Por 80 años lo que me ha hecho bien. ¡Gloria a Dios! Y dice que aprendieron lo que era y él testificando, y cuando iban a aprender lo que era, que iban de nuevo a aprender, dice que él seguía hablando, y cuando iba un guardia caía al piso y no podía, tenía que mandar otro, y volvía, cuando iban de nuevo caía al piso y no podía, y tenía que enviar otro. Al fin y al cabo no pudieron prenderlo, y cuando lograron prender algo, el fuego no lo tocaba, el fuego estaba alrededor de él. Y tú sabes qué tuvieron que hacer: enviar a alguien con una saeta, con una flecha desde lejos, óyeme, que le atravesara el corazón. Y cuando esa flecha entró en su corazón, óyeme, la sangre que salió, mojó toda la hoguera y apagó el fuego. ¿Sabes qué? Tu fe provocará que otro crea. Tu fe provocará que otro crea. Tu fe provocará que otro crea. Eso es un hombre. Hombre, sí. Gloria a Dios. Que nosotros estamos viviendo. Nosotros no tenemos fe. Y mucho menos quien está subido con el buen fe al seguro social. ¡Gloria a Dios! ¡Alaba! ¡Alaba! ¡Aleluya! ¡Soy! ¡Santo! Hermano, nosotros no tenemos nada. Así es. Mi alma te adora, Padre. Un hombre, un pastor, como los vecinos del frente, primos, primos, familiares de él, le mataron a su hijo por robarle unos miles de dólares. Lo mataron y lo tiraron en una esquina. De primo a primo, yo vi cómo sus hijos, todos, de un lado y de otro, se armaron de machetes, de pistolas, para ver un corazón entre una familia.
iba a haber un colapso. Se iban a matar entre todos a machetazos, a tiros. Y vi cómo ese hombre cruzó, óyeme, aquella carretera. Y cuando cruzó, llegó a la casa de la familia de aquellos que habían matado a su hijo. Y cuando llegó, entró, y todos armados de machete y de pistola, entró y se paró frente de la mamá. Y cuando se paró, se tiró de rodillas y le dijo: perdóname si alguien algo te ha ofendido. Eso lo es un siervo de Dios. Y usted me dice a mí: óyeme, que usted está pasando problemas. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a ser más hombres y mujeres de fe. Abracémonos a la fe. Abracémonos. Con un hombre que le mataron a su hijo, se atreve a pedirle perdón a aquellos que le quitaron la vida a su hijo. Diga, ¿qué no tenía que hacer si algún hermano te ofendiera? O si supieres que alguien tiene algo contra de ti cuando tú vas a hacer sacrificio, alguien en contra de ti, de acordarte de eso, ve donde él, pídele perdón y luego voy y ofrece sacrificio. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Alaba, gloria a Jehová! Tiene algo contra de ti, te lastimó, te murió, te persiguió, ve donde él, dile: mi hermano, perdóname si algo te he faltado, si algo te he ofendido. ¿Sabes por qué? Porque agua de fuego amontonará sobre su cabeza. Conciencia, lo seguirá quemando, seguirá ahí lastimando. Óyeme, cómo este hombre viene a pedirme perdón cuando yo lo que hice fue ofenderlo. Eso es un hombre de Dios, una mujer abrazada a la fe, un hombre abrazado a la fe, abrazado a Cristo, que no quiere que nadie lo separe. Yes, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea tu nombre, Jesús. Maestro, gracias. Gracias, pastor de los pastores, Jesús de Nazaret. Ay, mi alma te adora, Padre. Dios de las tribus de Israel. Ay, Dios mío. Aleluya. Rocoto lo basón de lea. Sequima la basuco de la ya. Oh, basinga, la basinga, la basinga. Y llegó a Cristo. Oh, mi alma te se apartó de Dios. Y ahora se encuentran heridos, amados. Gracias, papá. Necesitan volver a abrazarse. Ay, Dios mío, querido. ¿Sabe por qué? Porque la visión no tardará. Yes, Cristo viene a buscar su iglesia. Ajá, papá. Tienes que abrazarte a la fe. Gloria a Dios. Para que vuelvas a cantar. Para que vuelvas a alabar a Dios en los instrumentos. Para que vuelvas a predicar la palabra. Tienes que abrazarte a la fe. Aleluya. Hay gente en este lugar que está pasando por procesos duros, procesos difíciles, problemas duros en su casa, en su familia, personales. Dios te dice hoy: mis brazos están extendidos para que te abraces a mí. Yo soy el único que puede ayudarte, el único que puede hacer. Así los psiquiatras, así psicólogos ha buscado ayuda en muchos lugares y no me han resolvido. Solo Dios puede hacer al hombre feliz. Solo Dios puede cambiar el corazón del hombre. Y no existe lo que te estoy hablando, no es relajo, solo Dios lo puede hacer. Gracias, porque papá. Lo hizo conmigo cuando yo tenía rencor en mi corazón. Lo hizo conmigo cuando yo me acostaba todas las noches planeando cómo le iba a quitar la vida a aquel que se la quitó a mi hermano. Lo hizo conmigo cuando yo deseaba tener un arma en mis manos y aún así me mataron por lo menos. Óyeme, tomar venganza de aquel que le quitó la vida a mi hermano, lleno de odio, lleno de rencor, lastimado por las situaciones de la vida, pero encontré un Cristo que me dijo: aunque la visión tardara, espera, que el mundo va a su venida. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Está pasando! ¡Qué lindo eres, papá! ¡Qué lindo! Dios te llamó.
Hoy, mi amor, Jesús. Te amo, Jesús. Gracias, Padre. Ay, mi alma te adora. Mi amor, te amo, Señor. Mi cielo, Jesús, lindo, precioso. Gracias, Espíritu Santo. Yo creo que esto es noche de abrazarse. Eso es, aleluya. Yo creo que esto es noche. Gracias, Señor, aleluya. Gloria a Dios. Esto es noche de confiar. Alabando el Cristo Jesús y de abrazarse a ella. Gloria a Dios. Necesitas abrazarte a Cristo. Gloria a Dios. Cuando yo estaba así, yo vine corriendo en un momento donde ya no pude más. Vine corriendo y me abracé. Y hasta el día de hoy no me he soltado. Es lo que me ha hecho el pie. Póngase de pie junto conmigo. Gloria a Dios, aleluya. Te adoramos. Espíritu Santo, yo quiero hacer un llamado en esta noche muy importante antes de hacer una oración por los enfermos, hermanos que están en este lugar. Quiero saber si alguien en esta noche quiere abrazarse a la fe. Gloria. Quiere aceptar a Cristo en esta noche. Pase aquí al frente. Pase aquí. Cuento hasta tres. Cuento hasta tres vidas que quieran aceptar a Cristo. Una vida pasa aquí a este lugar. Que hay personas en este lugar que quieren abrazarse a la fe. Su matrimonio está a punto del colapso. Está pasando por un momento duro, un momento difícil. Pero Dios te dice: ¡Uno! Te estoy llamando para que te abraces a mí. Cristo te está llamando. Las vidas aquí en este lugar que necesitan negociar. O conito ni sale con cuya más obvia ley. O mate ni quise levantar a mi sale la futura ley. Aleluya. Y soy a la que a lo mayane. Sale que a lo. El Espíritu Santo hoy habla a tu corazón joven que me estás escuchando. Que antes adorabas a Dios en la música. Que antes le cantabas a Dios con el corazón. Hoy el Espíritu Santo toca tu corazón en esta noche, porque necesito que dediques tu familia a Dios. Necesito que vuelvas a mí, que te abraces a mí. Quiero que me hables, quiero tu intimidad, quiero que me adores, quiero que me cantes, dice el Señor. ¡Una! Cuento hasta tres para que corras a los pies de Cristo. Una semana antes de que mi hermano muriera le hicieron este llamado y no lo quiso aceptar. Y desde entonces yo me comprometí en hacer el llamado a las vidas que no le sirven a Dios, las vidas que pasan en la altar y aceptan a Cristo. ¡Dos! Mira lo que te digo hoy a ti, joven. Yo sé que has sido muy señalada. Muchos sucesos en tu pasado te lastimaron. Pero te dice el Señor hoy: déjame trabajar personal contigo. Déjame que yo trate con tu corazón. Déjame que yo trate con tu corazón. Déjame que yo trate con tu corazón. Déjame que yo trate con tu corazón, te dice el Señor. Déjame a mí, porque el hombre te lastimó. Déjame a mí, déjame a mí. ¡Dos! Cristo te está llamando. Acepta a Cristo en esta noche. Gloria a Dios, aleluya. Cristo te llama. Jesús.
Estoy cerrando el llamado y puede ser que se cierre este llamado para siempre para ti. ¿Están dispuestas? ¿Están dispuestas a aceptarlo? Aceptalo hoy. Ahora el Espíritu Santo comienza a trabajar con sus vidas en esta manera. Comienza a hacer una operación que ahora es el médico por excelencia, el médico divino que cura tus heridas. Cristo vive. De todo dolor, de toda aflicción. Él es el médico por excelencia. Delante de tu presencia estamos. Te pido que nos perdones, que nos ayudes, que nos restaures. Te pedimos que escriba nuestro nombre en el libro de la vida y que jamás sea borrado. Ayúdame, Señor. Te necesito, Espíritu Santo. Libertad, obre mi corazón. Gracias, Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Extienda sus manos hacia acá. Alguien que se cante un himno, por favor, que le enviamos un momento. Así, bajito, sencillo. ¿Caché? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo quiero orar por las vidas que han pasado aquí en el altar. Yo creo que era así. Oh, gloria, oye, oh, Espíritu Santo. Sí, Señor. Aleluya. Santo está tocando su vida en esta hora. Ante los pueblos. Gracias, Señor. Dios del cielo. De tu presencia. Gracias, Señor. De tu fragancia. De tu poder. Hambre que duele. Toca con poder. Que debilita. Que desespera. Ahora Dios contigo. De tu presencia. Trabajar en tu vida. De tu fragancia. De tu poder. Alabamos todo. Hambre que duele. Que debilita. Yo soy contigo. Yo soy quien te protege. Yo soy quien te ayudo y salvo a ustedes. Oh, hoy Dios comienza a reparar en tu vida. En nombre de Jesús. Ahora Dios.
Anima me a soltar. Dios Espíritu Santo. Por culpa de la pasión. Y me dio la atención a ti a esa alma. Y todo se ha de. Es para que la fila va a ir tu huella de. El Espíritu Santo hoy me está tocando. Me dice el Señor. Para que lo adores, para que le alabes,
para que glorifique su nombre. Está sanando heridas dentro de tu corazón, para que glorifique su nombre. Pase acá al frente, sea cual sea su enfermedad, vamos a ungir al pueblo hoy, a los niños que están en este lugar, pase acá al frente. ¡Rapidito! ¡Corra! Gracias, Señor. A la joven que está ahí atrás, que se reconcilió. Yo no quiero que se vaya sin que le den un abrazo. Dame un abrazo de parte del Espíritu hoy. Yo no quiero que se vaya sin ese abrazo. Vamos a ungir al pueblo. ¡Vive Jehová! Claro, que él me ayuda a ungir. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Vamos allá. ¡Gloria sea al Señor! En nombre de Jesús. Yo voy a hacer una oración para el pueblo. Amén. En esta noche. ¡Gloria a Dios! Dios está en este lugar. Hay un regalo precioso de parte del Señor hoy. Gracias, papá. Yo le voy a decir algo. Yo le hice esta pregunta a una mujer en la República Dominicana. Estaba muy enferma, sus huesos. Se me fue el nombre del problema que tenía. Pero estaba muy enferma. Y yo le hice esta pregunta. ¿Tú tienes fe? ¿Tú crees? Ella me dijo que sí. Y yo le hago esa pregunta hoy. ¿Usted cree? Yo no sé cuál es su enfermedad, cuál es su problema, pero le pregunto. ¿Usted cree? Si pase creyendo, si pasó, pase creyendo. Amén. Y aquí hay respuesta para su petición. Amén. Gloria a Dios. De parte del evangelista, yo me uno a su fe. De parte de Cristo que está en este lugar, el Espíritu Santo. Amén. Gloria. Pues vamos a hacer un clamor en esta hora. El pueblo que quedó allá, extiende sus manos hacia acá. Voy a pasar un giro, un poquito así. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo voy a hacer una oración para el pueblo. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Y vamos a pasar a un gil. Gloria a Dios, aleluya. Y Joel después va y va a unir a todos los niños que estén aquí, a todos. Vamos a hacer una oración. Amén, puede comenzar. Padre, en el nombre de Jesús. Me uno, Dios mío, Señor, Dios del cielo, Señor, a su fe, Dios. Ahora, Espíritu Santo, Dios. Yo no sé por lo que haya pasado. Yo no sé por lo que esté atravesando. Yo no sé lo que esté sufriendo. Yo no sé la enfermedad que esté atravesando, Señor. Pero sí te pido algo, Dios del cielo, Señor. Dar una respuesta en esta noche, Dios, Señor. Ahora, Dios mío, Señor. Yo me uno a su fe, Señor, en esta noche. Toda enfermedad, en el nombre de Jesús, le echamos fuera. Toda parálisis, todo demonio, todo problema. En esta noche te echamos fuera. En el nombre poderoso de Jesús, Dios del cielo, Señor. Echamos fuera el dolor, echamos fuera la tristeza, echamos fuera la angustia, echamos fuera ahora todo problema, toda falta de fe, toda duda. Ahora en el nombre poderoso de Jesús, echamos fuera para la gloria y honra de tu nombre, Dios del cielo, Señor. Ahora, Dios, en el nombre de Jesús, ahora Espíritu Santo, que el Espíritu Santo sea buscando, sea impactando. Nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Espíritu Santo, donde Jesús antes, glorifícate Señor, glorifícate Dios, glorifícate Dios, Espíritu Santo, ahora Dios, 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 muévete con poder, muévete con poder, muévete con poder, misericordia, Dios, cuídate de bien, Señor, bendice a esta familia, Dios, ahora Espíritu Santo, Dios, visita, Dios mío, esta familia, llena con tu poder, llena con tu visión esta casa, ahora Espíritu Santo, para gloria de Dios. Que yo pueda reaccionar a su pecado y ponerle en acción al Espíritu Santo. Si usted no podía correr, corra. Hermano, eso fue. Si usted no podía hacer algo, hágalo. Y si tiene algún problema, vaya al médico. Hágaselo en laboratorio. Porque hoy Dios hizo un milagro en su vida. Ponga la corona. Wow. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hay una fiesta, guerrera. Hay una fiesta. Cristo. Ese es nuestro galardón, Cristo. Sí. Nuestro Rey, Cristo. Cristo. Cristo vive y a su nombre, gloria. Mi alma te adora, Padre. Tú eres bueno, Señor, poderoso, grande, fiel, fuerte y temible, Jehová. Oh, gracias, Padre. Oh, derrama tu gloria, Espíritu Santo. Derrama tu gloria, Espíritu Santo. Levanta la mano del Señor. Derrama tu gloria, Espíritu Santo. Sí, Señor, Espíritu Santo. Sea tu no buco hasta la busca, hasta la besea, Naya. Y riba tú, levántate en el nombre de Jesús, dícele, ay Dios mío. Y raba basuku, anakiman sai, minsa kialai. Horrenda la base que en de nebesea hay. Sigía la jutucuman seca la vacía. Oh, Espíritu Santo, te damos la gloria y el honor, Padre. Oh, Dios mío, mi alma te adora. Gracias, Padre, gracias. Toda la gloria es tuya, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Te adoramos, Señor. Tú eres grande, Padre. Tú eres bueno, Espíritu Santo. Tú eres grande, tú eres bueno, no hay nadie como tú, Padre. Oh, gloria a Dios, aleluya. Gracias, Padre, gracias, Dios mío. Milagro, Dios. Milagro para tu gloria, Padre. Espíritu Santo, te rogamos, Dios mío. Queremos ver tu gloria, Señor. Oh, Jesús, gracias, Padre. ¡A su nombre! ¡Gloria! ¡Levanta la mano, adora al Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Dios es bueno! ¡What is good! ¡Hey! Amén, pueden tomar asiento. Me he gozado de manera especial en esta noche. Gloria a Dios. Espero que en esta noche usted salga haciendo columna. Amén. Y pueda ser fortaleza en este lugar y en donde quiera que usted persevere. Amén. Gloria a Dios. Así que pelee hacia el frente, no tema. Hoy es el último día de campaña. Terminamos el lunes, el domingo. El lunes salimos para Puerto Rico. Estamos casi un mes en Puerto Rico y salimos para la República Dominicana el 5 o 6 de marzo. Amén, salimos para la República Dominicana hasta el 16. Si Dios permite la vez muerte, esperamos que sea así, hermano. Así que ayúdenos a orar. Amén.
y lleno morales, lleno con su oración. Amén. Les pido que también ore por el hermano Orlando, que también sale para Puerto Rico, su esposa, amén, Eli, amén, y su familia sale para Puerto Rico. Les pido, amén, que también ore por él. Gloria a Dios. Claro, hermano, mi amigo, mi hermano Joel. Amén. Para que pueda llegar a Puerto Rico, mi hermano. Gloria a Dios. En esta última noche, amén, de campaña, mi hermano. Oye, ¿qué no pudieron transmitir hoy? No hubo un juego de la parte de arriba que pagó todo el sistema. Yo represento al diablo del pueblo. Gloria a Dios, qué cosa, ¿eh? Bueno, lo hubiera transmitido por mi página. Lo que pasa es que no tengo internet aquí y la otra es que me quedé sin lastro. A mí la lastro mía se me rompió, mi hermano. Ayuda moral, yo estoy orando para que Dios me suba una lastro, no me eso. Ahora cuando vaya para Puerto Rico, si Dios permite, me la compro. Amén, para poderme la llevar para estos viajes, hermano, meterle cultos a eso. Eso es bien efectivo, hermano. A mí no me gustan mucho las tabletas. No encuentro muchas cosas, todo más o menos como un celular. Pero un gasto es de gran bendición, hermano. Así que nada, gloria sea el nombre del Señor. Ayúdenos a orar, salimos para la República Dominicana, como le dije. Queremos no dividir el ministerio. Ahí tenemos lo que nos queda, son dos predicaciones, ya la otra se fue. Amén. El culto en la iglesia de los haitianos lo tenemos ahí. El 99% era haitiano, como les dije anoche. Y las dos noches de campaña en el parque de pelota de San Luis la tenemos ahí, mi hermano. La revelación que Dios me dio ahí. Un pequeño videito en YouTube, mi hermano. Pero todo el mensaje está ahí, lo que Dios hizo, lo que Dios hizo. Tengo un solo DVD las dos noches, mi hermano. Lo tenemos ahí. ¿Para qué eso? Eso es para la República Dominicana. Allá, mi hermano, construimos casa. Allá, mi hermano, le llevamos contra las familias que nos vienen. Hacemos muchas cosas, mi hermano, allá. Hermano, este cabecito es de grande bendición allá. Y a veces lo tenemos que dejar, hermano, allá. Gloria a Dios. Y mi hermano, mucha gente la otra vez, yo le dije, ayúdeme, me trajo mucha ropa. Pero más que bendición no es la ropa, es el dinero. ¿Por qué? Con el dinero hacemos que ellos vivan bien, que ellos tengan un buen techo y que ellos puedan comer, mi hermano. Y nosotros también le llevamos ropa, le llevamos gente, todo eso, mi hermano. Más encarecidamente le pedimos que nos ayude con eso. La ofrenda que usted siente en su corazón es para cooperar para ese viaje para la República Dominicana, mi hermano. Amén. Así que mi esposa lo tiene, también lo divide. Hay un montón, yo espero que se vayan hoy. Gloria a Dios. Amén. Para poder bendecir a esa familia, mi hermano. De grande bendición, mi hermano, ese lugar. Yo amo a la República Dominicana. Pastor, si me dejan, me mudo para allá. Me ofrecen una casa aquí, una casa allá, cógela de allá. Hermano, me encanta el mango, el queso frito, el salami, el sancocho. Gloria a Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Me encantan esos cuentos de vigilia hasta lo último, mi hermano, cantando coro y ratatatatatata y todo eso. Me encanta, mi hermano. Pero date como que rayos es eso, ¿verdad? No me cuento lo que es ratatatatata. No, ese corito, ese muy más abajo, mi hermano. Así que ayúdenos a orar primeramente por ellos. Si puede cooperar con los divinos, ayúdenos, mi hermano. Esperamos que hayamos sido de bendición a sus vidas, mi hermano, de edificación. Gloria a Dios. Esperamos, pastor, nos podamos gozar una vez más. Amén en este lugar. Gloria a Dios, aleluya. Así que Dios le bendiga. Dios le guarde y a su nombre.